Piripipipi. Vamos a seguir. Ni pinga. Apuesto a que ese bote se hundirá a medio camino hacia Miami. Yo creo volver. Oficina de Juan. Juan. Vaya oficina, Juan. Muy bien. A trabajar. ¿Quieres que te construya los mejores supremos y las mejores armas hechas con piezas? Necesitarás uranio empobrecido. Por suerte para ti, Castillo protege sus suministros con las armas más grandes de la isla, sus cañones antiaéreos. Si consigues algo de ese dulce uranio empobrecido, tráelo a mi oficina o llévaselo a uno de mis colaboradores. Si capturas una base de las FND, un miembro del equipo Juan se instalará ahí y te dará acceso a mi inventario. Y recuerda, el rango tiene sus privilegios. Cuando Clara tenga la suficiente amabilidad para ascenderte, te daremos un mejor equipo. Ve preparando esos pesos. Nada es gratis, ni siquiera en la revolución. Déjame darte un consejo de guerrillero a guerrillero. Diviértete, por Dios santo. ¡Muere con una sonrisa en tu cara! A sus órdenes. Siempre vuelve. A ver. ¿Esto es sigiloso? Lo quiero. Y esto también lo quiero. Y ya que estoy, esto también. Vale. Vamos,
¡Ey! ¡Ey! Cuando vuelvan a Santuario, intenten hallar armas, munición y seguidores nuevos. Castillo está sorprendido. Sigamos así. Bienvenido a Libertad, Dani. Puedo irme cuando quiera. ¿Cuál es la prisa? Inspirador. Liberemos Yara, ¿quieres? Ok, cuéntame. Castillo controla toda Yara con soldados, esclavos y sangre. La capital es su baluarte. Si tomamos Esperanza, liberamos a Yara. La mejor opción que tenemos para debilitar a Castillo es atacar las bases de la CFND y puestos de control. Pero lo más importante, debemos rodear Esperanza y atrapar a Castillo en su jaula con operaciones específicas que unirán a la revolución y fortalecerán a Libertad. Para conseguirlo, necesito que reclutes a 3 grupos en Yara para que luchen junto a Libertad. Cada uno libra una guerra contra diferentes partes del Imperio de Castillo. Todas son controladas por su círculo íntimo. En el este, los invasores extranjeros como Industrias McKay acaban con nuestros recursos y la almirante Benítez defiende el veneno salvavidas de Castillo. Pero las antiguas leyendas del 67 pueden inclinar la balanza. Se ocultan en la selva de las montañas más altas de Yara. Su mejor guerrillero, el Tigre, te espera encantado para ayudarte a unirlos a nuestra causa. Luego está Valle de Oro. Es el motor de la operación de Vivir o de Castillo. Pero también es su máquina de propaganda, manejada por la ministra de Cultura, María Marquesa. Pero tengo unos viejos amigos que pueden dirigir nuestra campaña de contrapropaganda, Máximas Matanzas. Eran la voz de las protestas y pueden hacer que los disidentes de Yara se unan a Libertad. Están desaparecidos. Los vieron por última vez en un fuerte en Balaceras. Encontrémoslos antes que Castillo. En madrugada está José, el sobrino de Castillo, un esclavista que obliga a los parias a cultivar ese tabaco envenenado con Viviro. La familia Montero está en plena guerra contra José. Odian a los visitantes, pero según sé, tienen a un mecánico con un taller en Costa del Mar. Su nombre es Philly Barzaga y es su portero. Si fuera tú, Dani, comenzaría en madrugada. Si recuperamos ese tabaco con los Montero, arrancaremos de raíz la fuente de Viviro de Castillo. Solo necesitas encontrar a Philly, el mecánico. Estaré aquí con Libertad, haciendo ataques contra Castillo por toda Yara. Espera, ¿voy a ir por mi cuenta con estos grupos para que se unan a Libertad? ¿Cómo? Fácil. Ayúdalos, como puedas. Ok. Envío a un escuadrón y me dicen invasora. Envío a un explorador y no soy seria. Si vas tú, tendrán a mi mejor guerrillero sin política ni tonterías. Solo apoyo. Libertad toma la capital, matamos a Antón, tal vez podamos beber su sangre, etcétera, etcétera. Dani debería caminar. ¡Viva Libertad, jefa! Sí, sí. Tú eres el mejor guerrillero de Clara, no yo. No pusiste atención. Explícate, Juan. Su acento. Clara lo oculta como puede, pero ella era rica. Dejó a su familia y haranos verdaderos. Puede disparar, sangrar y beber con nosotros, pero no puede ocultar el hedor de la clase alta. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Tú eres huérfano, Dani. Pobre, de la calle. Cuando te ven, no piensan en política. Saben que no tienen excusa. Me está usando. Sí, y tú también la estás usando. ¿Quieres matar a Antón? Sí. ¿Quieres liberar a Yara? Claro que sí. Te diré lo que Clara no puede, pero que tú y yo sabemos. Tú quieres esto. Eres un guerrillero. Y para los guerrilleros, la gran emoción de una emboscada, el olor a azufre quemándote la nariz es... divertido. Descuida. Tu secreto está a salvo conmigo. Vale. Lo que voy a hacer es ponerle un traje que no me dé tanta rabia, tío.
Este me gusta. Y estos me agradan también. ¿Cómo es el sistema de pesca? Ah, curio. Hola. No ha colado. Vale. Ahora sí que podría hacer viaje rápido. Oh, fueguito. Oh, I like it. Ah, bueno, cara. Chol, espérate. Desbloqueé muchas cosas. Eso concretamente no lo había desbloqueado. Vale. No te deja de seguir esto. Puedo llevar en esta cosa.
Pau. Dani, escucha a Juan. Si matas soldados, Castillo hará que sus fuerzas especiales te persigan. ¿Sabes qué los hace tan especiales? ¿Su formación especial y lo fuertemente armados que están? Jódete, sábelo todo. Pero sí, quedas advertido. Vale. Todo en orden. ¿Qué cojones se ha atropellado? Me habría encantado ver la cara de Castillo cuando acabamos con su bloqueo. ¡Qué susto! ¿Y dónde coño está? ¿Arriba del todo? Yup. Estaba aquí. Vale. Eso tuvo que doler. Vale. ¿Qué hay? Ey. Tranqui. Me tengo que decir si tú estabas aquí. Pero a santuario del bloqueo. Sí. He ayudado, sí, pero ¿a qué precio? ¿Qué tiene eso? ¿Qué está pasando? Bueno. Es increíble. Pues entonces espérate.